Hola chiquillos, estamos aquí en los Maitenes con un poquito de frío. Estamos acá porque venimos a celebrar los 4 años de Astroturismo Sagitario con tremendos invitados. Va a estar Mario González, quien es Capitán UFO, que nos hablará obviamente de la vida extraterrestre. También nos acompaña Claudio Fuentes, quien nos hablará de las estrellas y como siempre con la música incomparable de Desierto Arte. Así que acompáñenme, síganme, estemos juntos en lo que es estos 4 años de Astroturismo Sagitario. Cumplimos 4 años de actividades, realizar actividades aquí en la quinta región. Ha sido un desafío enorme que hemos felizmente sobrellevado de buena manera. Y bueno, esperamos que la temporada de verano se venga así, con alta participación, motivación de la gente. Acá el trabajo que hacemos, la base de nuestro emprendimiento, digamos, es obviamente la observación astronómica. Traemos a las personas, tenemos los equipos, como tú verás. También estamos haciendo trabajo en la noche en observación lunar. Y eso estamos siempre transmitiéndolo en Facebook Live, siempre hay harta concurrencia de gente que entra, que observa, que opina, que le gusta ese tipo de contacto, digamos, a través de nosotros con el espacio, porque no es algo que toda la gente tenga el alcance de hacerlo. Claro, bueno, la invitación siempre está abierta a través de las redes sociales, no tenemos Facebook, Astroturismo Sagitario, y a través de Instagram estamos publicando siempre las fotos de los eventos, videos, así que está la invitación abierta, nosotros estamos siempre dispuestos a recibir público, grupos familiares o de ir si alguien quiere a algún lugar en particular, si alguien nos dice que sabe que tengo un campo, no sé, en tal parte y tenemos la posibilidad de ir a un lugar que tenga un buen cielo, estamos llanos siempre a participar en todo este tipo de actividades. Estamos con grandes amigos hoy día invitados, así que esperamos tener hoy una noche magnífica, tenemos el cielo que va a estar despejadito, así que está todo listo hoy para tener una buena celebración de 4 años. Aparte de lo bonita que se ve por el telescopio, nosotros tenemos que entender que en esta nebulosa, en este momento, se están creando estrellas. ¿Ya? Esta nebulosa es una tremenda nube de gases y de polvo estelar. Polvo no, estamos hablando de polvo fino, o sea, el polvo podría tener 50 metros, un grano, por ejemplo. Pero hay polvo y hay gases que en este momento están generando estrellas. ¿Ya? Estas estrellas se empiezan a formar. Y en la segunda imagen que tenemos acá, tenemos la nebulosa del cangrejo, que es un remanente de una supernova, o sea, estamos diciendo que es el remanente de una estrella que ya hizo explosión, que ya cumplió su ciclo de vida y explosó esta como en forma de supernova aproximadamente en el año 1000. Él es lo que dijo Carl Sagan en algún momento y dijo que el nitrógeno de nuestro ADN, el calcio de nuestros dientes, el hierro de nuestra sangre y el carbono de nuestras tartas de manzana fueron hechos en el interior de estrellas que estaban colapsando. Estamos hechos de material estelar. O sea, somos polvo de estrellas. Las personas que están acá podrían, por ejemplo, mirar sus dos manos y saber
que los átomos de su mano izquierda probablemente vengan de una estrella y los átomos de su mano derecha pueden venir de otra estrella que explosó. Aquí podemos ver a la estrella Sirio. Esa estrella es la estrella más brillante que nosotros tenemos para hacer observación astronómica. Acá la podemos ver en un zoom. Y esta estrella probablemente también tenga planetas que están alrededor de esta estrella, y la energía que genera esa estrella probablemente pueda generar alguna forma de vida en esos planetas si están dentro de una zona habitable. En esta foto que tenemos acá, tenemos el cúmulo estelar abierto de las Pléyades, y son varias estrellas azules que están ahí juntas. Esto se supone que partió siendo un cúmulo cerrado, que eran como muchas estrellas bebé que estaban ahí naciendo y juntándose y empezaron a separarse por la interacción gravitacional con otros cuerpos. Y hoy día tenemos lo que podemos ver en el cielo, es bastante notorio este cúmulo abierto. Se espera que estas estrellas sigan dispersándose a través de los años, ya, por la interacción, como les decía, con otros cuerpos gravitacionales. Bueno, ¿cuál es la estrella más cercana que tenemos nosotros y por qué sabemos tanto hoy día de las estrellas? Tenemos una estrella muy cercana, que es la estrella Sol, ¿ya? Nosotros somos uno de los planetas que está orbitando este sistema planetario, y tenemos una estrella muy cerca para hacer este tipo de estudios, ¿ya? El Sol es una estrella mediana, por no decir una estrella pequeña. Y aquí tenemos una foto del Sol tomada por la sonda Parker Solar Probe de la NASA. Es la foto real más cercana que se tiene hasta ahora, tomada en 2018. Esta es la imagen que nosotros deberíamos ver de la estrella Sol si nosotros estuviéramos suficientemente cerca. Nos separan, imagínense acá, 150 millones de kilómetros del Sol. Por tanto, la luz que emite el Sol, cada fotón que a nosotros nos llega, se demora aproximadamente 8.3 minutos en llegar acá. Hablemos de que los fotones viajan a la velocidad de la luz, y la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, ¿ya? Entonces eso ya lo podemos calcularlo, digamos, y saber que 8 minutos se demora cada uno de estos fotones cuando sale de la fotósfera o de la capa exterior y llega hasta nuestro ojo. Esta foto que tenemos acá es la Luna puesta, digamos, en un eclipse al Sol, lo cual a nosotros nos ha permitido poder, con un eclipse solar, verificar, o sea, digamos, poder observar de mejor manera lo que es la corona solar, ¿ya? Todas estas reacciones, como les decía yo, generan una disipación de energía que es por la corona solar, que es lo que nosotros vemos alrededor de la Luna, ¿ya? Eso es algo que normalmente no se puede ver, pero tenemos el privilegio de que hace un par de años atrás tuvimos acá un eclipse solar y que permitió hacer ese tipo de observaciones. Las estrellas, en general, nosotros las miramos, como les decía, y usualmente las agrupamos en constelaciones, ¿ya? Para el estudio astronómico, las constelaciones no tienen mucha validez, porque las constelaciones es una representación en dos dimensiones de lo que nosotros vemos en el cielo. Entonces, las constelaciones, ¿para qué nos van a servir cuando nosotros queremos hacer estudio de las estrellas o queremos conocer de las estrellas que estamos mirando? Nos sirven bastante para el tema de la posición, ¿ya? Si yo, por ejemplo, hablo con Andrés y le digo ese que me gustaría que hoy día mirara, por ejemplo, Sirio, él va a buscar la constelación donde está Sirio y la va a encontrar, que va a ser mucho más fácil que yo le dé coordenadas en el cielo. Entonces, para eso las constelaciones hoy día en astronomía no funcionan bastante bien. Normalmente los mapas estelares de las constelaciones nosotros los vemos al revés, porque la gente que creó estas constelaciones estaba en el hemisferio norte. Ya la gente que le dio forma y que dijo esto es, no sé, Orión, lo hizo en el hemisferio norte, y por tanto nosotros acá vemos nuestras constelaciones, las vemos al revés, ¿ya? Pero en líneas generales, eso que tenemos ahora en pantalla es lo que estamos viendo allá. Aquí tenemos el cinturón de Orión, por ahí le llaman las Tres Marías también. Son tres estrellas, son gigantes azules que están ahí.
como les decía, por ahí tenemos la nebulosa de Orión. Una estrella bien importante que está acá es una estrella que se llama Betelgeuse, que es una estrella vieja, que es una postulante a ser una supernova en algún tiempo. Todavía no se puede dilucidar bien, pero en algún momento esa estrella que está allá, que es una estrella vieja y roja como la pueden apreciar, se va a convertir en una supernova. Esperemos estar vivos en el momento que eso ocurra, porque va a ser maravilloso. De la constelación de la Cruz del Sur, es una constelación que es bastante importante porque, bueno, de hecho, los exploradores del mundo, como por ejemplo Hernando de Magallanes, descubrió que si multiplicaba 4 veces el largo de la Cruz del Sur, le iba a dar el polo sur del planeta. Por tanto, la navegación astronómica se basa en esta constelación. Esta constelación es circumpolar. ¿Qué quiere decir esto? Que durante todo el año, la constelación de la Cruz del Sur va a ir girando y no desapareciendo, pero siempre a 4 veces y media del polo celeste, del polo sur. Si nosotros, por ejemplo, lo podemos tener aquí, por decir algo, bajamos una vertical y vamos a tener el sur inmediatamente, y eso es todo el año. Y aquí tenemos unos puntos partiendo de este de acá, ya, donde tenemos en el espacio una nube de gas y polvo, como yo les decía, bastante grande. Por interacciones gravitacionales, las nubes de gas y polvo empiezan a juntarse, empezamos a juntar los granos de polvo estelar, y estos empiezan a generar una gravedad, ¿ya? Si queremos imaginar la gravedad, podríamos imaginar, por ejemplo, una sábana muy estirada, y que nosotros empezáramos a ponerle piedritas en el centro. De alguna forma, esas piedritas se van a empezar a juntar y van a empezar a doblar esta sábana, ¿cierto? Le van a dar, una profundidad, y todos los otros granitos que nosotros vayamos acercando se van a ir acercando a este centro. Así se forma un núcleo estelar, ¿ya? Pero esto al inicio no tiene ninguna reacción, no tiene ningún tipo de reacción termonuclear, es solamente material, en la misma forma en la cual, por ejemplo, se forma un planeta alrededor de una estrella, ¿ya? En el segundo punto acá, esta nube empieza a concentrarse y empieza a generar cúmulos. Cuando ustedes ven las nubes, por ejemplo, en el cielo, y se ven estas nubes que parecen algodón, ¿verdad? Eso es lo mismo que empieza a pasar con el polvo estelar. Se empieza a aglutinar, ¿ya? Y empezamos después a achicar esta nube, empieza a juntarse el material y empieza a rotar. Ya por la ley de Kepler y por el tema de la gravedad, como yo les decía, tenemos un punto centro donde tenemos más profundidad, y es como que nosotros abriéramos la llave del agua y esta empieza a girar hasta llegar al centro. Aquí, en este punto, ya empezamos a juntar todo el material para pasar acá, ya donde nosotros acá podemos ver el núcleo de la estrella, una estrella muy joven, una estrella muy pequeña, y un disco de acreción de material que está alrededor. En este disco de acreción es cuando se empiezan a formar planetas también, ¿ya? Y la estrella colapsa por su propio peso, y la presión interna genera estos cambios atómicos, donde, por ejemplo, el helio, perdón, el hidrógeno empieza a saltar, digamos, un electrón de helio y a convertirse en helio, ¿ya? Y eso genera un fotón, ¿ya? Eso es como atómicamente lo que pasa con las partículas subatómicas de la estrella. Al final tenemos acá una estrella ya formada y sus planetas correspondientes alrededor. Como les decía yo, los planetas se forman de alguna manera como con el material de sobra. Esta es una foto real de una estrella en formación. Y aquí con las flechas tenemos un par de planetas, digamos que se están formando alrededor de esta protoestrella. Ya esta estrella todavía no está formada, pero aquí ya podemos ver, como les decía, los planetas que se están formando. Estos que están acá son estrellas que probablemente hayan estado detrás, ¿ya? Pero estos de acá son planetas, y lo sabemos porque estos planetas están girando alrededor de esta protoestrella. Bueno, acá en esta foto podemos ver las diferentes estrellas, ¿cierto? De acuerdo a sus tamaños, de acuerdo a su masividad, de alguna manera. Ya todas estas estrellas que estamos viendo acá
están en la secuencia principal. La secuencia principal de una estrella es su tiempo de vida útil, en el fondo ya es como su normalidad. La estrella Sol está aquí, ¿ya? Y por acá, por ejemplo, tenemos una estrella como la que podemos ver acá, ¿ya? Una estrella mucho más masiva. En temas estelares, los colores son al revés de lo que uno cree. Las estrellas que son más rojas normalmente son las más frías, mientras que las estrellas que son blancas y azules son las estrellas más calientes, como es el caso que tenemos aquí, ¿ya? Aquí tenemos la estrella Sol, como les decía, que es una estrella que hoy día tiene 4.500 millones de años y que se espera que tenga vida útil todavía por 5.500 años más, o sea, tendría una vida útil de más o menos unos 10.000 millones de años, ¿ya? Porque es una estrella pequeña en comparación a esta estrella que tenemos acá, que es una estrella supermasiva, ¿ya? Es mucho más grande, que hoy día tiene 4 millones de años, pero probablemente, no probablemente, sino que sus tiempos de secuencia principal son mucho más cortos. Probablemente esta estrella pueda llegar a 10 millones de años o a 30 millones de años y terminar su vida, ¿ya? Acá podemos ver las estrellas que habíamos visto antes acá abajo, pero además ahora estamos agregando estas estrellas que están acá, que si ustedes pueden ver son mucho más grandes. Esta estrella que tenemos acá, que es Betelgeuse, que es la que habíamos hablado, es aquella estrella que está ahí, ¿ya? Y esta estrella es una super gigante roja. ¿Qué quiere decir esto? Que es su secuencia principal, su tiempo de vida ya está llegando a su fin. Normalmente las estrellas están en un 90% de su vida en la secuencia principal y el último 10% se convierten en una gigante o una super gigante roja, ¿ya? Y es donde se están preparando para hacer su explosión final. Aquí tenemos, como les decía yo, Betelgeuse, y también tenemos Antares, que es una estrella que pertenece a la constelación del Escorpión. Hoy día no la podemos ver porque es una constelación de invierno. También tenemos acá la estrella Aldebarán, que si no me equivoco está ahí. Y esa estrella también es una, esa no es una super gigante, pero sí una estrella gigante roja. Las estrellas, después de pasar por esta etapa donde se convierten en una gigante roja o una super gigante roja, llegan a un punto donde ellas van a hacer casi una explosión final, en el fondo. Pero las estrellas que son del tamaño del Sol, incluso hasta 8 veces el tamaño del Sol, realizan esta explosión, y lo que hacen en el fondo es expulsar su capa exterior, ¿ya? Generando estos cuerpos como las nebulosas planetarias, que no tienen nada que ver con los planetas, pero se llaman nebulosas planetarias. Donde uno puede ver que aquí al centro está la estrella de neutrones, que es lo que va quedando del núcleo, acá también, y alrededor de ella el material es expulsado, generando estos cuerpos tan hermosos que podemos ver acá. Insisto, esto es para estrellas que son relativamente pequeñas, ¿ya? Nuestro Sol en 5.500 millones de años más se va a convertir a lo mejor en una gigante roja, y eso va a hacer que los planetas terrestres como Mercurio, como Venus, la Tierra e incluso Marte queden dentro de la estrella, y posterior a eso, cuando se convierta en una nebulosa planetaria, va a arrasar con todo lo que quede del sistema solar. Y esta es una estrella masiva, una estrella azul como las que podemos ver acá, cuando termina su vida. Como yo les decía, tenía una vida mucho más corta, que probablemente llegará hasta los 10 millones de años o 30 millones de años, porque consume todo su combustible de manera mucho más rápida y termina en una gigantesca explosión. En esta explosión y en la nebulosa planetaria también, en ese tipo de explosiones, es cuando empiezan a aparecer estos nuevos elementos que después los toma otra nube de gas y forma otra estrella. Y esa estrella tiene una vida útil, tiene una secuencia principal y termina en otra explosión, convirtiéndose en otra nube de gas. Y así, de esa manera, digamos, vamos generando
los componentes químicos que hoy día tenemos en nuestro planeta. En Chile, si nosotros hablamos de ovnis, somos un país que se caracteriza por tener la mayor cantidad de avistamientos a nivel mundial. Estamos ubicados entre el tercer y cuarto puesto. Estados Unidos, Rusia, antiguamente la Unión Soviética, Europa y Latinoamérica, nos vamos a Chile. Tenemos muchos ejemplos. En el desierto de Atacama, tenemos el sur de Chile, el ladrillado muy famoso, el cajón del Maipo, para qué hablar, y muchos otros lugares más. Si nosotros queremos hablar de ovnis, hay que separar un poquito las cosas. OVNIS es solamente un acrónimo, es una sigla que utilizó Joseph Allen Hynek, astrofísico, encargado de un famoso proyecto, el Libro Azul, estadounidense, para poder dar respuestas lógicas a los avistamientos masivos que hacía la gente en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial. Porque hay que separar las cosas. Tenemos dioses, que eran aquellos que veían nuestros antepasados, culturas precolombinas, incas, mayas, aztecas. Nos podemos ir a África para poder explicar también los dioses que los visitaban de las estrellas, y tenemos un punto en común ante todo eso. Todas las culturas ancestrales hacen alusión, inclusive la religión católica, que es la más conocida, que su dios creador o sus dioses, ¿de dónde vienen? Del cielo. Del cielo. Y bajaban en nubes o en máquinas, como decían los hindúes, en las famosas vimanas. Y estamos hablando de la religión más antigua del mundo, el hinduismo. Después pasamos a la época oscura, en la cual atribuían todo eso que era obra del demonio. Eran demonios que venían a la tierra por un castigo divino. Y de ahí saltamos al año 1947 con el primer registro, por lo menos, de platillos voladores del señor... ¡Ay, se movió el nombre! Bueno, nos vamos a ir a Estados Unidos, año 1947, en la cual un piloto civil... Kenneth Arnold, muchas gracias, es que lo confundo con Thomas Mantell, por eso tengo esa pequeña confusión. Kenneth Arnold, en Mount Rainier, Estados Unidos, observa 9 objetos voladores no identificados, un piloto civil. Al bajar a tierra, va a la policía para poder dar esa explicación y estaba cerrado. Tuvo que ir a los periódicos, en la cual explicó un periodista que había visto objetos en forma de platos que se habían acercado a su aeronave de color plateado. Y de ahí nace el término platillos voladores, flight saucers, que se llama, que es el nombre en inglés. Se quedó con la idea y se creó una paranoia colectiva en la cual todo el mundo comenzó a ver platillos voladores por todos lados. Y sumando que en 1890 más o menos, un astrónomo con un pequeño telescopio vio unos pequeños surcos en Marte, haciendo alusión que había vida en Marte, naciendo el término marcianos. Entonces se creó una confusión, que los platillos voladores venían de Marte y nos venían a invadir. Está la Guerra de los Mundos en Estados Unidos, una famosa, un radioteatro. Tenemos también la película La Guerra de los Mundos, Marcianos. Y a partir de los años 50, el señor Joseph Allen Hynek le dio la terminología UFO, Unidentified Flying Object, o UFO, OVNIs en español. Aunque ufólogo, la palabra no existe en el diccionario de la Real Academia Española. Es una creación. Y de ahí en adelante ya comenzó la época contemporánea de los ovnis, en la cual muchos avistamientos masivos, Estados Unidos se encubrió con muchos proyectos, Ranch, o sea, Cygnus Ranch y el famoso Blue Book o Libro Azul, para poder dar una explicación lógica. Y de ahí nosotros tenemos que saltar muchos años para llegar a Chile, nuestro querido país, porque no ha sido ajeno al avistamiento del fenómeno ovni. El avistamiento más antiguo está hecho en Quintero, para que tengan conocimiento, por una dama. Y luego nos saltamos a 1868 en Copiapó. El primer registro a nivel mundial escrito del avistamiento de un ovni. Ahora, pero antes, era un demonio. Por un grupo de mineros que en aquella época, en Copiapó, avistó un ave metálica que al pasar sobre ellos dejaba un sonido metálico. Y ese anuncio se estipuló en el diario El Constituyente de Copiapó, ya desaparecido, pero es catalogado como el primer avistamiento ovni aquí en Chile. En el año 1915, en Chanco, en el sur de Chile, se produce el primer crash UFO conocido a nivel nacional, después de Roswell.
En Chanco cayó un objeto cilíndrico, y eso está estipulado en la prensa local, en el diario de Talca, y también en un diario argentino, que cayó un objeto de manera cilíndrica en la cordillera, que venía cayendo y venía lanzando humo. Hasta el momento no se tiene conocimiento, pero sí los lugareños y la prensa local aluden que el objeto que cayó fue recogido, o en este caso fue indagado recientemente por personal del ejército, no chileno, estadounidense. Es un supuesto, no hay pruebas para comprobarlo. Pero yo pude ir al lugar, hablé con lugareños, personas muy antiguas, muy viejitas quiero decir, y me aluden que sí vieron un objeto alargado de color plateado cayendo en el cerro, o en la cordillera. Ahora eso queda solamente como un relato, como una prueba de voz a voz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Existirán realmente los ovnis? ¿Habrá caído algo en ese lugar? Pero hay un caso que a mí me llama mucho la atención y que lo pude indagar en terreno, que es el famoso crash UFO de la cuarta región de Chile, Paihuano. 4 de octubre del año 1998, pleno Valle de Elqui. La tarde del 4 de octubre, a eso de las 4 y media más o menos, los lugareños de Paihuano, que está a la entrada del Valle de Elqui, está Vicuña, pasa Vicuña, ingresa al Valle de Elqui, en un camino cercano de cerro, abajo hay un riachuelo muy lindo, sí. Vieron caer un objeto de una... A ver, ¿cómo se los puedo explicar? Imagínense tomar la masa de la pizza y estirarla, y forma una elipse, cayendo a gran velocidad, estrellándose en el cerro Las Moyacas. Si nos colocamos esta visual, Vicuña está a su izquierda, el paso fronterizo a la derecha, a la izquierda Vicuña, Valle de Elqui donde estoy yo mirando, hacia sus espaldas, y el ingreso está a mi espalda. A mi lado izquierdo está el cerro Las Moyacas, y ese objeto cayó de una manera gigantesca, golpea el cerro y cae. ¿Qué es lo que pasó? Se cortó la luz eléctrica, la señal de televisión falló, radio, hizo una alusión que carabineros subió a caballos para poder observar un objeto que había caído, y muchas otras cosas más. Pasado ese momento, el objeto todavía brillaba en el cerro, supuestamente, según lo que dicen los registros. Cristian Rifo de la Cuarta Región de Chile, tenemos el grupo CIFAE también que fue, tenemos y muchos otros investigadores acá en Chile que fueron. El objeto estuvo varias horas en el cerro. Y de un momento a otro comenzaron a llegar camionetas, tipo combi, bien raras. Llegó gente gringa, hablemos de habla inglesa, que llegaron al lugar y comenzaron a hablar con la gente. Llegaron a la alcaldía, con carabineros, y en la noche llegan dos helicópteros de color negro, sacan un objeto del cerro y se lo llevan en un camión de transporte. Hasta ahí llegamos con el caso de Paihuano. No es muy conocido a nivel nacional ni mucho menos internacional. Pero viene la otra contraparte, de que si Chile guarda secretos sobre este tipo de fenómenos. Da lo mismo si haya sido un dron, un satélite, un globo meteorológico, un ovni. ¿Por qué autoridades, y me refiero a entidades del ejército de Chile, ejército estadounidense, Army, Fuerza Aérea de Chile y supuestamente la NASA fueron al lugar a sacar un objeto? Ahora vienen las declaraciones. Nos vamos igual que en Estados Unidos. Tratamos de dar la explicación lógica a lo que ha caído en ese lugar. Aludieron que era un dron o un UAV, un tipo de aeronave controlada de manera remota que pertenecía al ejército estadounidense, que participaba en maniobras operativas marítimas en Coquimbo, en el famoso ejercicio UNITAS. Ahí está la explicación lógica. Tomamos la misma iniciativa que Estados Unidos. Lo que observaron, o que la gente pudo observar, era un avión secreto estadounidense, un UAV, que había caído en el lugar, y obviamente fue el movimiento estadounidense para poder sacarlo. ¿Me siguen la idea? Sí. Ahora, hasta ahí se zanjó la idea, se dio fin, tiene una explicación lógica. Pero si yo quiero saber más del tema, yo tengo que ir al lugar. Muchos investigadores quisieron dar una explicación distinta, subieron al cerro, quisieron buscar algún objeto plateado. Lo mismo que pasó en Roswell,
tratar de poder recuperar algún objeto para poder comprobar que lo que cayó ahí no era de este mundo, no pertenecía a la tabla periódica. Si uno va al lugar de Paihuano, lo cual los invito, si alguna vez quieren ir, tengo los contactos, si alguien lo quiere saber, del 100% de personas que yo pude entrevistar, que fueron 60 personas, me hice pasar por turista, obvio, no iba a decir que iba a investigar, sale de aquí, no puedo. De las 60 personas que yo pude hablar, sentado en la plaza de Paihuano, al frente de la comisaría, voy a tomar acá hasta la plaza, yo me quedé en el camping Paihuano, que está cerca del río, y yo les preguntaba, oiga, ¿sabe si cayó algún objeto acá? Y lo más extraño de todo eso es que la gente me decía, no, yo no me acuerdo. No, eso es una mentira, si no pasaba esto acá. Dentro de esas personas, 60 personas, vamos a sacar el 1%. Menos, el 0,5% de personas. Ese 99,5% de personas que se preguntó, no pasó, nunca fue. Algunas personas dijeron sí cuando vino la NASA. La NASA. Y de repente la señora al lado, cállate. Está, esa persona está en el mini market que está en la calle, es al camino del camping El Paihuano. Es un local bien chiquitito, persona tendría unos 65 años, la señora tendría más joven, le veo tremendo codazo, yo todavía me acuerdo. Y me llamó mucho la atención, porque la gente se quería retractar de lo que había pasado. Hasta que yo me iba a ir del lugar, yo dije, vine a perder el tiempo, y encontré un camping, que se llama el camping Tufino. Pude hablar con el propietario y le dije, oye, ¿sabes que vengo a investigar eso? Dame un segundito. Llamó un trabajador, y los dos se sentaron al lado de la piscina conmigo, y ahí me llevé la sorpresa. Me dijo, lo que pasa, amigo, si quieres hablar sobre este tema, conozco a una persona que está encargado de las cabritas de los ganaderos del lugar, más él y yo. Esa tarde estábamos acá. Y el momento que nosotros estábamos plácidamente, yo miraba como mi trabajador barría el pasto, y yo relajado debajo tomándome una bebida, porque así me lo dijo. Sí, vimos pasar un objeto plateado, grande, hacia el Cerro de las Muñecas, y no se estrelló en el cerro. En una de las lomas topó y cayó al otro lado como forma de patito. No se veía. Lo que cuentan no es así. Ya le digo yo, ¿están así? Sí. Y se acercó el caballero, el jardinero. Sí, caballero, lo que pasó fue eso. Yo lo corroboro. No tengo nada que perder ni ganar, me dijo. No tengo nada que perder ni ganar. Pero sí, lo que más nos llamó la atención, que al lado de acá, donde está el camino ingreso a Paihuano, ingresaron, por lo menos, eran hartas camionetas como la de los Magníficos. Ya, tipo Suburban. No tengo idea de lo que me habla usted, caballero. Pero eran camionetas negras. Y fueron al pueblo. Donde ve allá al fondo, hay un camino, ¿cierto? ¿Sí? Había un camión grande. ¿Usted ha visto la parada militar? Cuando llegan los tanques arriba, el mismo. Y sí sacaron un objeto, era muy grande, lo sacaron a las 2:30 de la noche. Y no eran dos helicópteros, era uno. De color negro. Saco mi teléfono, comienzo a buscar. ¿Era este? Ese. Un Black Hawk. Y estamos hablando que en Chile hay un solo Black Hawk en ese tiempo que pertenece al grupo de aviación número 9 de la Fuerza Aérea. Que tengo el gusto de conocer. Pero el que vieron era de color negro. Absolutamente negro y llegó de noche. Sacaron el objeto y se lo llevaron por ese camino. Ahora, esta grabación yo la tengo en mi poder. La tengo en mi auto, inclusive. Pero no la puedo divulgar de manera pública porque las personas que me dieron el testimonio me lo prohibieron. Dijeron, no quiero salir a la luz pública. Pero está la grabación, si la quiere escuchar. Está disponible. Grabada el año 2018, en marzo. Ahora, ¿qué es lo que pasó con todo eso? Y vamos al medio del asunto. Vámonos a la lógica. Todo tipo de situaciones tenemos que encontrar una lógica. Yo le hice mención, si yo veo un brillo en el cielo, tengo que buscar la lógica. ¿Es un satélite? ¿Es un flare o un reflejo de un objeto que está circunnavegando la Tierra, independiente de la altura, por reflejo del Sol, etcétera? O si veo una línea de luces, son satélites. Pero si vemos la lógica, ¿a quién yo le puedo creer esa situación? ¿A la prensa? ¿A la gran mayoría? ¿O quiénes tienen miedo? ¿A quién le creerían? ¿Usted quiere
Exactamente. Si alguien tiene miedo de algo, va a querer siempre salvaguardar la información. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Viendo la situación, está el aeropuerto de La Florida, que está en La Serena. Está más o menos como a entre 35-40 kilómetros de distancia de Paihuano. La única forma de sacar un objeto es por el camino principal. Pero nadie envió nada. Ni en Vicuña, ni mucho más abajo. Pero del 100% de personas, el 0,5% afirma de que algo pasó ahí. Inclusive estoy invitado nuevamente para subir a las laderas, observar. No hay nada. El lugar se llenó de personal militar. Y se llevaron algo extraño. Antofagasta, año 2018. 26 luces sobre mi cabeza junto a otra persona, con testigo. Y dos que se acercaban de la cordillera hacia donde estábamos nosotros. Entre Paranal y Amazon. Dos observatorios del norte, ruta número 1. Desde Sopopa hacia La Negra. En la cual, raro, un camión se acercó a nosotros en ese momento y nos dijo con estas palabras: cabros hueones, váyanse de acá. Ahora. Y nos escoltaron hasta la ruta 5, donde hay un estacionamiento de camiones. Y el camión se fue hacia La Negra. Año 2019, el Pangue Curacaví, un objeto luminoso de cuatro puntas. Ustedes vieron a Venus, ¿cierto? Imagínense esa misma estrella, pero 10 veces más potente. 10. Y lo tengo registrado en video, si alguien lo quiere ver. A las 3:30 de la mañana. Dos testigos. Y así les puedo ir anunciando muchas otras cosas más. Muchas gracias. Se pasaron. Quedó mucho por tejer. Y sigan disfrutando este museo.